Listo. Les decía que el producto 3, que es el que continúa, el que sigue en este momento, es el de la aplicación de la plantilla en Excel del EVA, del valor económico agregado, que ya empezamos a mirar algo al respecto. Ese producto 3 tiene a su vez dos notas. Una nota es la entrega de ese archivo Excel, que ya vamos a mirar, ya lo miramos en términos generales, debidamente diligenciado y que en una pestaña adicional de esa hojita en Excel, es decir, en una hoja en la parte inferior, ya les muestro, puedan ustedes escribir el análisis de ese resultado. ¿A qué le van a hacer el análisis? A una empresa. Entonces, ahora mismo, los que están aquí, entonces van a elegir una empresa. Entonces, la prelación de ustedes por estar aquí en la tutoría es que puedan hacer la elección de una de las empresas que les voy a dar. ¿Ok? Entonces, esa empresa que les voy a dar, ustedes la eligen y con base en ella, entonces establecen la aplicación de esa plantilla en Excel. Y ahí para que no tengan ustedes que ir a buscar empresas y buscar una información ni nada, sino ahí ya yo les doy la información. Ya la pueden ustedes utilizar. Eso lo uno. Entonces, esa es una entrega y esa es una nota y ese es un producto. ¿Ok? Que es el archivo en Excel de esa plantilla diligenciada y con los análisis de los resultados. Y la otra nota de esa misma plantilla es la sustentación. Entonces, en una tutoría, ya está determinada la fecha, ahí la tienen ustedes en el calendario, se hace la sustentación. Entonces, yo abro la plantilla Excel que enviaron cada CIPAS, cada equipo, y le hago una pregunta a cada uno de los CIPAS. Si la entregó sola o solo, pues una pregunta para esa persona. Y esa es otra nota, ese es otro producto. ¿Ok? Entonces, son dos productos. La entrega del archivo con su análisis que lo escriben y la pregunta o la sustentación, más que sustentar y que empiecen a hablar, ¿qué hicieron? No, yo reviso la plantilla y les pregunto, ¿este resultado qué quiere decir? ¿Qué tan bueno es? ¿Es bueno o no es bueno? Para que ustedes contesten, sí, es bueno por tal razón o no lo es por tal otra razón. ¿Ok? Entonces son esos dos productos que se derivan de esa plantilla EVA. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les queda ya claro. Muy bien, entonces ya tenemos en este momento seis personas: Angélica María, Eugenia Sánchez, Leslie Montero, Mayerly Hernández, Oscar Nova y Tatiana Mancilla. Seguimos aquí benditos entre las mujeres, Oscar y mi persona. Yes. Yes. Muy bien, ok. Pregunto, ¿cada uno de ustedes son parte de un CIPAS o, por ejemplo, aquí hay dos personas de un mismo CIPAS? De los Sí, que entregan. profesor. Angélica y Eugenia, un solo CIPAS. Un solo CIPAS. ¿Quién más? ¿Quién más está ahí? Yo trabajo individual, profe. Tatiana trabaja individual, correcto. ¿Quién Mi más? compañera ya se está conectando. No, no. Era así. Simplemente quería saber, Oscar, porque esta actividad que voy a presentarles, pues como les digo, es bien importante que la conozcan, que la sepan, que asistan aquí a las tutorías. Sabemos que no es obligatorio, eso ya lo saben. Pero si no asisten, después viene la sustentación y entonces viene, ¿qué contesto yo aquí en este caso? ¿Qué voy a decir? Si no tengo ni idea. Bueno, pueden revisar la videollamada, ¿no es cierto? La tutoría virtual. Pero no es lo mismo a estar aquí y que surgen aquí las dudas, las preguntas y las pueden de una vez aclarar. Bueno, listo, muy bien. Ya los saludé, ya les puse la camarita, entonces permítame, la vamos a parar. Y voy entonces a compartir la pantalla para buscar. Antes de compartir pantalla, déjeme buscarle la información en lo que estamos. Ya miramos, ok. Bueno, aquí estamos en el producto. Muy bien, ya les comparto la pantalla. Ahora sí, compartir pantalla. Ahí está, ¿es cierto? Ahí tienen la pantalla mía, sí. Sí, señor. Bueno, perfecto, muy bien. Y entonces aquí van a estar ustedes para cuando levanten la manita, cualquier pregunta, yo les pueda dar la palabra y ustedes me puedan hacer la inquietud, la duda que tengan. Entonces aquí en el curso
A ver, quiero mirar las fechas, cómo estamos de fechas. Aquí fue donde hicieron todo lo del concurso. Hoy estamos aquí a 15. Tutoría, el 22. Tutoría, de hoy en 8 también, el 6. Tutoría, el 20. Tutoría, el 29, que es el 29, no me deja. El 29. Es la entrega del trabajo, profe. Ah, pendiente de desarrollo. ¿Qué dice acá? Es que se me corre aquí, perdón. A ver si ahora sí me deja leer. Producto 3. ¡Uf! Todavía está para dentro de más de un mes. Está lejos. Luego el 3. Viene tutoría. Ah, aquí está la sustentación. La sustentación que van a hacer la hacen el 3 de junio. El 16 entregan el mapa conceptual y el 17 es el examen individual y el 24 es el opcional. Listo. Saben que hay un examen individual de todos los temas, como les dije de un comienzo, de todo lo que hemos repasado. Yo les subo algunas preguntitas allá para que ustedes repasen. Bueno, muy ¿ese bien. ¿Ese examen es como de plataforma, de llenar así normal o usted nos da para llenar así como sí, en una hojita? Sí, yo les envío unas preguntas, hay de pronto ejercicios de todo lo que hemos hecho, aplicaciones, no es de sí o no, de opción múltiple, no es por plataforma hecho por opciones múltiples, no, va a ser conceptos que ustedes aclaren, yo les envío, no digamos el examen, pero preguntas tipo que pueden salir relacionadas cómo se va a aplicar. Obviamente, yo no les envío las preguntas propias del examen, entonces no es que quiera decir que lo que les envíe tenga que salirles al pie de la letra, ¿no? Son formas, son opciones que hay de cómo preguntar y entonces para que ustedes practiquen, repasen y ya saben que preguntas o inquietudes las pueden hacer aquí en la plataforma del curso a través del foro. Foro comuniquémonos aquí, foro comuniquémonos. Foro académico, vea. Aquí hay una pregunta que formularon. Tenemos una duda hoy, al revisar no aparecen emisores. En ese orden de idea procedemos el día de hoy. Entonces ahí yo no le contesté aquí al amigo César Augusto, sino les envié un correíto cuando les dije, debido a los inconvenientes del día martes, no sé qué, pueden enviarlo al día siguiente hasta las 10 de la mañana. Recuerda que eso sucedió, que tuvieron problemas con un día. Entonces aquí, por favor, todas las preguntas aquí y aquí todos ustedes pueden ingresar y se dan cuenta de las preguntas de sus compañeros y aquí mismo pueden encontrar las respuestas. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar, a ver entonces la tal plantilla del EVA. No la he subido acá. Ah, bueno, las empresas. Vamos a mirar primero las empresas. Ya que están aquí ustedes juiciosos, pues ustedes pueden escoger empresa. Muy bien. Entonces, para las empresas, yo ingreso aquí a una plataforma, a una base de datos que tenemos en la universidad. Entonces, ¿esto es qué? Esto es, bueno, es allá de la Universidad Pontificia, pero bueno. No estoy aquí haciendo nada ilegal, sino estoy compartiéndoles una plataforma. Obviamente yo no los voy a... Ustedes no van a poder ingresar a la plataforma porque se necesita con un código y un ID, pero para eso entonces yo les facilito los resultados de las empresas. Entonces vamos a ingresar aquí, ¿dónde es que está? Biblioteca virtual. Ve, aquí les pide un ID y una contraseña, que es allá de la universidad. Entonces yo aquí ingreso a esa plataforma. No se preocupen por todo esto, déjenme yo busco. Aquí está la base de datos. Vean, es esta de MICE University, herramienta financiera y de análisis de negocios, mercados emergentes, que es el caso de Colombia. Está de Latinoamérica con cerca de 800.000 compañías, con estados financieros, análisis de riesgo y crédito, reportes, segmentación, bueno, toda esta carretica que hay ahí. Entonces aquí yo voy a analizarles una empresa y ustedes van a hacer el análisis
de una compañía cualquiera para ustedes. Entonces, ojalá todos, bueno, de un mismo sector, es difícil que todos escojamos un mismo sector. Entonces yo aquí le doy el nombre de la empresa. Yo voy a escoger una que se llama Ingenio del Cauca. ¿La conocen? ¿La han escuchado? ¿Ingenio del Cauca? ¿Sí saben? ¿De qué se trata? ¿Cauca? Esto tiene. Esto es un ingenio azucarero. Aquí ustedes consiguen en los supermercados azúcar de Ingenio del Cauca. Dice azúcar de Ingenio del Cauca. Azúcar refinada, azúcar morena, azúcar blanca, azúcar no sé qué. Ingenio del Cauca. Y ahorita les muestro qué es Ingenio del Cauca. Entonces yo cargo aquí la información de Ingenio del Cauca y ahí me dice dónde funciona. Yo ahorita les muestro un videito para que ustedes se enteren dónde está operando, qué es lo que hace Ingenio del Cauca y todo. Y aquí está la información, estados financieros, qué es lo que yo les voy a enviar. Entonces yo aquí entro a estados financieros de Ingenio del Cauca. ¿Listo? Y aquí tengo la información hasta el 2019 y yo la exporto aquí a un Excel y eso es lo que yo les envío. Vean, ahí está la información de la empresa de los últimos 5 años, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, mientras les muestro el videito, vayan a ir pensando ustedes en una empresa, ojalá mediana y grande, así de este tamaño. Es una empresa bien importante en el país, que hace exportaciones. Ya les muestro todo lo que hace esa compañía para que la conozcamos. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Cali, a las afueras de Cali. Por eso se llama Cauca, porque está entre los límites de Valle del Cauca con Cauca. Es del grupo Ardila Lule, del grupo de RCN, de Postobón, de Winsport, de los coches, de... ¿Qué más tiene este señor? Bueno, Peldar. Tiene otros ingenios, el ingenio Risaralda, también es el dueño de ellos mismos, tienen participación. Tienen, ¿qué otra entidad? Un ingenio en México, en Benito Juárez, en México. Creo que se llama ingenio, ¿cómo es que se llama esto? Hay una ciudad en Puerto Rico, Mayagüez, pero no, Mayagüez creo que es aquí. Bueno, no recuerdo si es el ingenio Mayagüez en Benito Juárez, en México. Ahorita lo miramos. Tienen su propia planta de generación de electricidad. Bueno, es decir, es un emporio financiero. Entonces, mientras vamos a ir mirando el videito de lo que es Ingenio del Cauca para conocerlo, así ojalá entonces ustedes elijan una empresa que se conozca, que uno diga, no la conozco, y dice Adriana o Eugenia o cualquiera de ustedes, profe, no sé, la he escuchado, pero no la sé. Entonces uno la puede buscar en internet y darse una idea de qué hace la compañía, qué es lo que hace, a qué se dedica. Y eso les da más facilidad para poder entender las cifras que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a mostrar un videito y mientras tanto ustedes van pensando ahí en una empresa. Si están ahí en Cipas, vayan diciendo qué empresa escogemos. Una empresa, ojalá de industria. Bueno, tratemos de que no sea, obviamente, ni el sector financiero, no nos va a servir, ni un banco, ni nada de esas cosas, ni que sea pública, pues... Obviamente hay empresas públicas de Medellín, esas sirven, Copetrol sirve, Isagen, esas compañías sirven. Cosas de ese estilo, me refiero a públicas que la gobernación, que la alcaldía, no, ese tipo de empresas no. Ni ONGs, ni fundaciones. La Foscal, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, es una fundación, es una empresa importante, pero por ser una fundación, entonces, sin ánimo de lucro, hay unas cifras que no son coherentes para el análisis. Ni universidades, ni colegios que son sin ánimo de lucro, empresas normalitas. Si quieren de Santander, empresas grandes que ustedes digan, oiga, yo siempre quise trabajar en esa empresa o conocerla, entonces quiero mirar, aquí están los nombres. Aquí no vamos a encontrar empresas pequeñas. Si me dicen, profe, que escogimos con mi compañera Creaciones Pepito, ¿y qué es eso? Es donde trabaja mi novio, entonces quiero, dice, y Creaciones Pepito es una empresa mediana, no es muy grande, entonces no nos aparece, porque esta es información como de grandes empresas, más que de pequeñitas, ¿no? De grandes compañías que son a nivel país. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces van a ir pensándolo y ahorita mientras vemos el videito, puede ser que ustedes ya me tengan una empresa y yo se las bajo y se las envío. Y ya tienen ustedes ahí la mitad del trabajo hecho, pues tienen la información por lo menos de la empresa.
Muy bien, voy a dejar entonces aquí Ingenio del Cauca y voy a buscarles el video de Ingenio del Cauca. Permítame, ellos tienen aquí un videito. Espero que lo hayan actualizado porque normalmente lo presentan y lo van actualizando. Que entiende uno más con el video, que pones uno a contar. Yo les puedo contar cositas de ellos, pero no es mejor. A ver. ¿Dónde es que está? A ver aquí, sí, por aquí está. Una empresa con todas las de la ley. Primera planta de alcohol carburante, correcto. Ingenio Providencia es. Ingenio Providencia es en Benito Juárez. Y el ingenio Risaralda, obviamente. Organización Ardila Lula, espérenme a ver dónde es que está. Ahora lo perdí, nuestros productos, nosotros, a ver, direccionamiento, grupo, historia, aquí que hay en la historia, no, este es el récord de la historia de cada uno de los años. Nuestros productos. Estos son los productos, mire, esos están aquí, ustedes los consiguen en un supermercado, en Cauca, vea, azúcar morena, azúcar refinada, azúcar orgánica, morena light, hasta azúcar en Cauca light, todos estos son los productos de ellos, vea, presentación chévere. Ellos no me están pagando por esto, tranquilos. Son empresas que hay que mostrar, ¿no es cierto? Las tenemos en nuestro país. Ay, Juelita, ahora no supe dónde quedó esa parte. Tiene que estar el video, espérenme. Si nos dan las 11 de la noche, cerramos. Si no, vamos a ver. A ver dónde puede estar. ¿Será aquí? No. ¿Sería que lo quitaron? Hace rato no entraba. No puede ser. Deben tener aquí el videito. Va a tocar darle aquí video. Video, a ver qué nos aparece. COVID, no. Acciones para prevenir el COVID, no, no nos interesa. Direccionamiento, políticas, exportaciones. No, el récord, no, el récord de producción. Abuelita, pero ¿dónde quedó? ¿Hay más? No hay más. Debe ser en la página inicial donde uno siempre ingresa y le tiene que aparecer el video de ellos, ¿no es cierto? Esto es parte del video. Yo me acuerdo que eso yo lo vi en el video. ¿Será aquí donde más será? A veces estaba aquí al final, pero ahora ya no nos aparece. Ay, yo no preparé esta cosa para mostrarles, pensé que estaba ahí. Listo, y no está listo. ¿Quiénes somos? Cuatro plantas, sí, eso ya lo sabemos aquí en la... Pampan, sistemas, grados, exportaciones, historia. No, ubicación, ¿qué más? Ahí está llegando a Ingenio del Cauca, vea. Ahí está aquí el título, el letrerito. Mi chica, ¿dónde más lo busco? Sostenibilidad, no creo. Estrategias, focos, Cauca Fútbol. Proveedores. Los proveedores de caña. Miren los sembradíos de caña que hay, esos son hectáreas y hectáreas. ¿Conocen ustedes el Valle del Cauca? ¿Conocen las siembras de caña que hay? Una pregunta sobre qué trata el video. Yo encontré uno que se llama Corazón de Azúcar. Ese, Corazón de Azúcar, ¿dónde lo consiguió? En YouTube, profe. ¿En YouTube? Bueno, en listo, YouTube. Entonces vamos a buscarlo en YouTube. Iba en Cauca S.A. Listo, espéreme, listo, perfecto, gracias. Sí. Ese, Corazón de Azúcar. Y todos terminamos gritando Corazón de Azúcar. Vale, cuidado. Ese es correcto, gracias. Corazón de Azúcar. Ese es el video.
Corazón de Azúcar, que lo presenta una presentadora de noticias. No me acuerdo cómo es que se llama la señorita esa. Es este, permítame a ver. Organización sí. Dátila Lule. ¿Están escuchando? El líder es el doctor Carlos Dátila Lule. ¿Sí escuchan ahí? ¿Sí escuchan? Sí, sí, señor. ¿Y se ve bien? Listo. Entonces, préstenle atención que es chévere conocer una empresa por dentro, cómo es, cómo funciona. Listo, gracias, Oscar. Entonces, pónganle cuidado. El grupo empresarial más importante de Colombia. Más de 80 compañías en los sectores clave del país. Sector automotriz, sector bebidas, sector agroindustrial, sector telecomunicaciones, sector empaques y diversos, entre otros. Desde Colombia y México, los ingenios azucareros son la plataforma del sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Líderes en producción e innovación del azúcar y sus derivados. Los invito a conocer las sorprendentes e innovadoras soluciones, tanto energéticas como sucroquímicas, que aplicamos en nuestros procesos. A que compartan nuestro compromiso con el medio ambiente. A que vean de cerca nuestras acciones en el campo de la responsabilidad social. A que sean testigos de nuestro crecimiento dentro y fuera de Colombia. Me gustaría compartir con ustedes el secreto para la alta satisfacción de nuestros clientes. Quiero invitarles a un viaje por el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Y sobre todo los invito a conocer el motor decisivo de esta gran industria, nuestra gente, personas en cuyo pecho late un corazón de azúcar. Esta es mi tierra. Una tierra con corazón Andrea de azúcar. Cerna, es claro. El sector agroindustrial de la organización Ardila Lule suma los más modernos ingenios azucareros y la más alta tecnología de la sucroquímica. En Colombia, los ingenios Incauca, Providencia y Risaralda, y el ingenio Presidente Benito Juárez en México. Los ingenios del Cauca, Risaralda y Providencia en Colombia producen alcohol carburante, contribuyendo a la descontaminación global, oxigenando la gasolina con la producción del llamado combustible verde. Un estudio contratado por el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que el etanol de caña de azúcar reduce en un 74% las emisiones de gases efecto invernadero. Con los subproductos de la caña, nuestros ingenios producen energía eléctrica limpia, alejándose de esta manera de los sistemas de producción basados en combustibles fósiles. El sector agroindustrial de la organización Ardila Lule genera más de 13.000 empleos directos. Nuestro compromiso va mucho más allá de ser un motor regional de generación de empleo. Nosotros también participamos en actividades sociales y de preservación del medio ambiente. Y no solo eso, utilizamos gran parte de los recursos en educación, también la prevención de las adicciones y el deporte. Nuestras empresas y procesos cuentan con el aval de las más reconocidas certificaciones internacionales. De la organización Ardila Lule practica una política de compromiso social y con el medio ambiente. Incauca S.A., el ingenio de Colombia. Incauca, el mayor ingenio de Colombia. Incauca desde 1982 es el ingenio más grande de Colombia y procesa la caña de azúcar que se produce en 46.500 hectáreas. Tiene una capacidad instalada de molienda de más de 4.200.000 toneladas por año. Y su refinería produce 1.200 toneladas diarias de azúcar refinado. En 1997, Incauca se convirtió en el primer cogenerador en entregar energía eléctrica al sistema interconectado de Colombia. Contamos con una capacidad instalada de generación de 73 megavatios hora, lo suficiente como para iluminar 2 veces la ciudad de Venecia, Italia. Incauca produce 120 millones de litros de alcohol carburante al año. Además de los compromisos sociales y medioambientales que Incauca S.A. comparte,
con las demás empresas de la organización Ardila Lule, la escuela de fútbol se ha convertido en una de las principales obras de inversión social, a través de la cual marca metas y objetivos para una vida sana y esperanzadora a más de 1,000 niños y jóvenes de la zona. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Ingenio Providencia S.A. Ingenio Providencia fue fundado el 12 de abril de 1926 y hace parte de la organización Ardila Lule desde 1990. Hoy por hoy es uno de los ingenios azucareros más modernos del país y de la región y cuenta con 4 plantas: la planta de azúcar, la planta de cogeneración, la planta de etanol y la planta de compostaje. En Ingenio Providencia estamos orgullosos de muchas cosas, pero especialmente de ser el único productor de azúcar orgánica en Colombia. En la actualidad, Providencia procesa la caña producida en 31 mil hectáreas. En la actualidad, Ingenio Providencia tiene una capacidad instalada de molienda de 3 millones de toneladas año. En nuestra planta eléctrica tenemos una capacidad para generar 40 megavatios de energía eléctrica hora. Esto equivale a que tenga una línea con un bombillo cada 100 metros de Bogotá a la Luna. Y el resto se utiliza para el normal funcionamiento del ingenio. Tiene una capacidad de producción de 100 millones de litros de alcohol carburante al año. Nuestra mayor obra de responsabilidad social es el Centro de Formación Integral Providencia, en donde educamos a más de 4,000 personas. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. IPBJ, Ingenio Presidente Benito Juárez. La organización Ardila Lule, por intermedio de Incauca, adquirió el control y el manejo de este ingenio azucarero mexicano. Ingenio Presidente Benito Juárez está ubicado en la ciudad de Cárdenas, el estado de Tabasco, México. Impulsora es la empresa agrícola de IPBJ, que se encarga de producir y suministrar caña de azúcar de excelente calidad, utilizando la más alta tecnología. En el IPBJ tenemos una capacidad instalada de molienda de 11.500 toneladas. El ingenio beneficia caña producida en 23.000 hectáreas vinculadas. La capacidad de nuestra refinería es de 1.000 toneladas de azúcar al día y tenemos una capacidad de almacenamiento de 60.000 toneladas de azúcar. Una de las obras sociales más importantes de las cuales nos sentimos orgullosos es el Club de Formación Plan Rector IPBJ. Una labor social orientada a mantener a nuestros niños y jóvenes alejados de las adicciones a través del deporte. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Del ingenio Risaralda. En la actualidad, Risaralda procesa la caña producida en 18.000 hectáreas. En Risaralda tenemos una capacidad instalada de molienda de 1,5 millones de toneladas. En Risaralda, gracias a estos turbogeneradores de 35 megavatios hora, somos capaces de proveer energía eléctrica a una ciudad de 100.000 habitantes. En la planta de alcohol carburante de ingenio Risaralda, producimos 30 millones de litros de alcohol por año, lo que equivaldría a 12 piscinas olímpicas. El ingenio Risaralda busca mejorar continuamente sus procesos. Es por eso que hemos instalado el sistema de estantería Drive-In, uno de los más grandes de Colombia. Así vamos a satisfacer mucho mejor a nuestros clientes. Una de las principales acciones de responsabilidad social del ingenio Risaralda consiste en ofrecer educación para los niños con el programa de Escuelas Dulces. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar.
Sucroal. Con el propósito de incorporar valor agregado al azúcar, en 1971 la organización Ardila Lule ingresa a Sucroal, empresa que nace como iniciativa de los ingenios del Valle del Cauca. Sucroal es una empresa biotecnológica. 4 procesos industriales y 2 unidades de negocio. Sucroal cuenta con 2 potentes y modernas unidades de negocio, la división de ingredientes alimenticios y la división industrial. En la división de ingredientes alimenticios obtenemos materias primas derivadas del azúcar, como el ácido cítrico y sus sales. Estos ingredientes son consumidos por todos nosotros y los encontramos desde la gaseosa que tomamos diariamente hasta una gran infinidad de productos farmacéuticos. En la división industrial somos los principales proveedores de disolventes, acetatos y alcoholes del país. Actualmente estamos desarrollando el sector de plastificantes derivados del ácido cítrico. Los coproductos como el yeso tienen aplicación en la industria de fertilizantes y construcción. En el campo de la responsabilidad social tenemos 2 programas, el de educación orientado a los niños de la primera infancia a través de la Fundación Trascendente. Y en el campo de la salud y la nutrición tenemos el programa Calcio para la Familia Colombiana. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Esta es la estructura empresarial que conforma el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Llegó el momento de sumergirnos en el proceso de producción de azúcar, alcohol y energía. Vamos a conocer nuestro corazón de azúcar. Para la siembra de la caña se requiere que la tierra sea previamente acondicionada. Esto implica labores de topografía, diseño, adecuación y preparación del suelo. Como apoyo a las labores de topografía y diseño de campo, también contamos con los más avanzados sistemas de información geográfica, SIC. Luego que la tierra es adecuada y preparada, se procede a la siembra. La semilla se tapa manual o mecánicamente. La labor del subsuelo que hacemos con estos equipos nos ayuda a descompactar y a mejorar la aireación del cultivo. El óptimo desarrollo de la caña depende del suministro suficiente y oportuno de agua. Las lluvias son complementadas con el suministro de riego que se aplica con tubería por ventanas. El cañón viajero nos permite programar la cantidad de agua necesaria, optimizando los recursos y dando como resultado la máxima eficiencia en el riego. Además de aprovechar las aguas superficiales, se cuenta con pozos profundos para extraer aguas subterráneas. Los excesos de agua son evacuados de los campos por gravedad mediante canales y sistemas de drenaje. Con la fertilización orgánica, sustituimos los nutrientes extraídos por el cultivo. Esto lo hacemos con el compost que nosotros mismos producimos. Aquí se cierra un círculo. Devolvemos a la tierra lo que la tierra nos dio. Esta es una suerte de caña. Una suerte de caña es un lote con caña lista para ser cosechada. Antes de ser cosechada, se realizan muestreos pre-cosecha para determinar la maduración de la caña y solo así cosechar las cañas maduras. La caña se corta entre los 11 y 14 meses, cuando ha alcanzado su madurez y la mayor concentración de sacarosa en sus tallos. El corte se realiza en forma manual o mecánica. La caña cortada se transporta a la fábrica en vagones alados por tractocamiones. El proceso de elaboración de azúcar y alcohol carburante se inicia con la caña de azúcar, que es realmente el motor que los produce mediante reacciones biológicas y químicas, y es en las fábricas gracias a una serie de procesos que se transforma la sacarosa en cristales de azúcar y alcohol carburante. La caña está conformada por fibra y jugo, los cuales son separados de los molinos. La fibra se envía como combustible a las calderas para la generación de vapor y energía eléctrica. Y el jugo se envía a elaboración para la fabricación de azúcar y alcohol. En su camino hacia el molino, la caña es preparada por equipos denominados desfibradoras, que la desmenuzan y abren la fibra para facilitar la extracción de la sacarosa. El
el colchón de la caña desfibrada pasa a través de cada molino y por presión se produce lo conocido como extracción del jugo, obteniendo de este proceso el bagazo y el jugo diluido. El jugo está conformado principalmente por agua, azúcares e impurezas que deben ser separadas en clarificadores y filtros a través de procesos físico-químicos en forma de cachaza. La cachaza es un compuesto rico en minerales como el fósforo, el potasio, el calcio y también en materia orgánica. Es por ello que la enviamos a compostaje para la producción de abono orgánico. El jugo de la caña proveniente del clarificador tiene más del 80% en agua. Esta agua es evaporada en este proceso para concentrarla hasta un 68%, lo cual es ideal para el proceso de cristalización. En el proceso de cristalización en los tachos obtenemos una masa formada por cristales de azúcar y mieles. En esta centrífuga lo que hacemos es separarlos y los cristales de azúcar se van al proceso de secado y la miel al proceso de producción de alcohol. Los cristales de azúcar que salen de las centrífugas pasan al proceso de secado, en donde se retira toda la humedad. Posteriormente se enfrían y se empacan en las diferentes presentaciones. El azúcar refinado se produce a partir del azúcar blanca. Este azúcar se disuelve produciendo un licor, el cual se calienta, se clarifica y se filtra para eliminar así el olor y las impurezas. Después de la clarificación, enviamos nuestro licor a un proceso de filtración, donde buscamos la máxima pureza de nuestra materia prima. Al licor, que le hemos retirado más del 95% de las impurezas en las etapas anteriores, lo enviamos a los evaporadores, donde concentramos la sacarosa para su posterior cristalización en los tachos. La masa cocida se pasa por centrífugas automáticas donde separamos los cristales de azúcar de las mieles, las cuales se retornan a los tachos para cumplir su ciclo de agotamiento. El azúcar refinado se conduce desde las centrífugas hacia las secadoras, donde sale con la temperatura y la humedad requerida para el posterior proceso de empaque. Durante el proceso se realizan análisis para verificar la calidad de los diferentes lotes de producción. El azúcar refinado es empacado en envases desde 5 gramos hasta 1 tonelada. Al azúcar elaborado por los ingenios azucareros del sector agroindustrial de la organización Ardila Lule, les generamos valor agregado a través de la fabricación de endulzantes, confites, bocadillos y a otra gran cantidad de productos alimenticios que requieren un uso intensivo del azúcar. El mejor azúcar, el nuestro. Lo que queda tras exprimir la última gota útil de la caña de azúcar se llama bagazo. Es un excelente combustible, sirve para fabricar papel y se convierte en un increíble abono orgánico en nuestra planta de compostaje. Como ven, aquí no se desperdicia nada. Parte del bagazo es enviado a las calderas para la generación de vapor. Ese vapor se transforma en energía eléctrica en los turbogeneradores. La energía eléctrica es consumida en la planta y el resto se destina a la red pública. De todos los componentes del jugo de la caña, los que en esencia nos interesan son los azúcares, porque es allí donde está la sacarosa, que después de diferentes procesos físicos es la única que realmente se puede cristalizar, empacar y vender, y la que comúnmente conocemos como azúcar. Pero además de la sacarosa, en el jugo también encontramos los azúcares reductores, que después de una transformación y de diferentes procesos físicos, biológicos, químicos, se transforman en etanol. En octubre de 2005, Incauca y Providencia fueron los primeros ingenios en Colombia en construir y poner en funcionamiento destilerías de alcohol carburante. Esto como respuesta a una gran necesidad del país de oxigenar la gasolina. Las destilerías reciben como materia prima mieles que provienen de la planta de azúcar ricas en azúcar. En el proceso de fermentación, el azúcar se transforma en alcohol y gas carbónico por la acción de la levadura. Una vez la levadura ha convertido los azúcares fermentables en alcohol, el mosto es llevado desde el último fermentador hasta un separador de levadura. El vino procedente de fermentación se calienta e ingresa a las columnas de destilación. Gracias al calor inyectado, el vapor y el agua se separan y los vapores de alcohol salen por la parte superior de la columna. La vinaza es un subproducto del proceso de producción de etanol anhídro, rico en minerales. Antes se desechaba, ahora se aprovecha en la recuperación del campo. Incauca, Providencia y Risaralda poseen la tecnología más amigable con el medio ambiente.
pues producen más etanol con la menor producción de vinaza. Parte de la vinaza se enfría y retorna al proceso de fermentación, reduciendo así el consumo de agua en el proceso. Por otra parte, los vapores generados en la columna mostera pasan a la columna rectificadora, donde se obtiene como producto de cima alcohol rectificado con una concentración al 95%. Por el fondo de la rectificadora salen las flemasas, que son aguas residuales de la destilación, que se envían a la planta de tratamiento de aguas residuales para ser purificadas. Las destilerías producen menos de 1.5 litros de vinaza por litro de alcohol. Este alcohol pasa por los tamices, que por diferencia de tamaño molecular se separa el agua del alcohol, obteniendo alcohol carburante al 99.5%. En la planta de compostaje se tratan los subproductos resultantes de la producción de azúcar y la vinaza de la planta de alcohol. Allí se generan condiciones óptimas para la vida de los microorganismos que degradan la materia orgánica. Esta es la estructura empresarial que conforma el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Corazón de azúcar. Molemos al año 10 millones de toneladas de caña. Corazón de azúcar. Generamos 125 megavatios hora. Corazón de azúcar. Contribuimos activamente para aliviar la contaminación por combustibles fósiles. Corazón de azúcar. Esta es la senda que camina cada día el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Esta es la senda que nos lleva al futuro, es la senda de la sostenibilidad. Y este camino no sería posible recorrerlo sin los miles de personas que cada día entregan su corazón en este mágico viaje, el viaje al corazón de azúcar. 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 Listos. ¿Cómo la vieron? Súper, profe. Chévere, ¿no? Interesante. Completa, muy completa. Bueno. Y... ¿Ah? ¿Cómo les pareció? Interesante, no sabía que... Interesante, ¿sí conocían, sabían del tema? No. ¿Ven? Bueno, interesante conocer, saber de ese tipo de empresas que existen en Colombia, en nuestro país. Así como Ingenio del Cauca, pues en Cali existen otros ingenios. Ellos tienen tres, como lo vieron, Providencia, Risaralda y Cauca. Y el ingenio presidente en Benito Juárez, en México. Y ahí en Cali, pues eso es lo que hay, ingenios o siembras de caña, eso camina uno. ¿Ustedes conocen allá la parte de los ingenios, la parte del Valle del Cauca? ¿Han ido? No, no sé. Bueno, eso es un viaje espectacular porque ustedes van por una vía y eso es al lado y lado sembrado de caña, pero imagínense cuántas toneladas escuchó que procesan, ¿no? Toneladas de caña, millones de toneladas de caña. ¿Cuántas hectáreas tienen? ¿Cuántas dijeron? 40.000, 50.000 cada ingenio. Ellos no es que sean los dueños de las tierras. No se necesita ser los dueños de la tierra para sembrar la caña. Algunas tierras son de ellos, otras son en alquiler, entonces los dueños dan en alquiler las tierras y los ingenios las pagan el alquiler, siembran su caña y les pagan un arriendo. Entonces uno camina y camina kilómetros, pero kilómetros, y lado de la vía, caña, no se ve sino caña de azúcar por todos lados. Primero porque el terreno es muy plano, ustedes lo vieron, bastante plano, por eso se llama Valle del Cauca. Es un valle completo. El clima es el ideal para ese tipo de siembras, de producto. Y pues ahí ustedes conocieron todo el tema ya desde la agricultura, todo el compostaje, todos los fertilizantes. Y como dijo un señor ahí, se cierra el ciclo. Se le devuelve a la tierra lo que la tierra le genera. Con el compostaje y con todo lo que ellos mismos producen, lo procesan y lo ponen al servicio nuevamente de las tierras. Entonces es toda una organización, todo un proceso industrial de magnitudes importantes.
El grupo Ardila Lule, yo aquí les tenía quienes lo integran. Ya les mencioné algunas, que RCN, que Winsport, etcétera, pero también aquí podemos conocer quiénes son los del grupo Ardila. Aquí está, Organización Ardila Lule. Esta es la organización. Aquí está. Planta en son Postobón, obviamente. Empresas, veamos aquí, empresas. Vea, las empresas. RCN Televisión, RCN Radio, Mundo Fox, RCN Cine, NTN, Winsport, novelas, eso es medios de comunicación. En bebidas, pues las más conocidas, se me fue. En bebidas, toca hacerlo por acá. En bebidas, Postobón, Nutrión, Iberplas, Central Cervecera de Colombia. En agroindustria, Incauca, Providencia, Sucroal, Sotará, Grupo Núcleos de Madera y el Ingenio Presidente Benito Juárez. Partner es donde ellos participan como socios, que son asociados, donde ellos son los principales accionistas del Ingenio Risaralda en Pereira. Peldar, si ustedes saben qué es Peldar, ¿conocen Peldar? ¿No? ¿Han escuchado? No, profe. Es la fábrica del envase. Los envases de las botellas de gaseosas se fabrican ahí, Peldar. No recuerdo las siglas, qué es lo que traduce. Crown, es que esto es de empaques. En el sector automotriz también tienen los coches. Los coches es una concesionaria en Bogotá. Como decir aquí en Bucaramanga, San Autos, Codiesel, Campesa, una concesionaria, los coches es de Renault. Aquí en Bucaramanga existe San Autos, que es el primo hermano de ellos. Los autos también. Este es el que no me gusta. Este equipito. No, no soy hincha de ese equipito. Pero bueno, está ese equipito. Liga Postobón, Manzana Postobón, el clásico RCN, que es lo que ellos patrocinan. Corredores de Seguros, Ares y Edinsa, no recuerdo Edinsa qué es lo que es, este sí no recuerdo exactamente. Entonces ustedes ven, es toda una organización, todo un grupo empresarial. Y eso aquí faltó mencionar una del sector financiero, no sé por qué no está, que es también parte de la organización Ardila Lule. Venga, se la busco aquí, que aquí en Bucaramanga tiene una oficina. Se llama Colte Financiera, vea, Colte Financiera en Bucaramanga. Permítame a ver si nos dice. Esa, hasta donde yo tenía entendido, era de la organización Ardila Lule. Posible que les esté diciendo mentiras. A ver, esta es Colte Financiera. ¿Sí saben aquí dónde queda Colte Financiera en Bucaramanga? Mire, esta es la fachada. Ahí llegando a San Pío, vea, por la carrera 36. A mano izquierda yendo antes del Parque San Pío, una cuadrita antes, cuadra y media. Carrera 36 con 48. A ver, empresas, personas, bueno, todo lo que hacen, CDTs, créditos, etcétera. Pero quería mostrarles si es una compañía de financiamiento comercial, de las poquitas que quedan de financiamiento comercial, ya casi todas se han convertido en bancos. Pero quería, ¿dónde está? Como los socios, no. No nos aparece. Inicio. Cada vez que uno va a buscar algo, como que se le pierde todo. Preciso, ¿no? Empresas. No. No, estos son los créditos para personas, productos. Bueno. Si le preguntamos a Google, socios, Colte Financiera. No nos dice.
Factoring, estas son las operaciones de compra de cartera, que ellos son muy líderes en este tema. O sea, las empresas que tienen cartera la pueden vender a una entidad financiera, en este caso a Factoring. Oscar tiene la mano levantada nuevamente, ¿sí? No, creo que era la vez pasada. Ah, ok. Gracias. No nos apareció quiénes eran los socios, pero hasta donde yo los conocí aquí hace mucho tiempo, ellos llegaron aquí a Bucaramanga hace muchos años. Uf, por allá en los años, ¿qué? Años 80, 80 y pico, funcionaron mucho tiempo la sede de ellos aquí, la primera sede que yo les conocí aquí, que los conocí a través de la empresa donde yo trabajé, Penagos Hermanos, que quien era el gerente, el doctor Jaime Hernando Rodríguez, que en paz descanse. Profe, en Wikipedia está. ¿Quiénes son? Dice que alrededor de 1980 la organización Ardila Lule crea de financiera como compañía de financiamiento industrial. Eso, ¿sí ve? Pero no sé si serán todavía los socios, porque no los nombraron aquí, dentro de la organización. No, la organización Ardila Lule vende la totalidad de su participación accionaria cotefinanciera a un grupo que es de un grupo libanés que se llama Meserhan, algo así. Ah, ya, ok. Listo. ¿Por dónde encontró eso? ¿Socios, así, socios cotefinanciera, Wikipedia? No, solamente cotefinanciera. A ver. Solamente Colte Financiera, bueno, vamos a ver. Entonces ya no es del grupo. Eso. Aquí está, ya no es del grupo, ¿qué? Grupo Meserhan. Ah, ya. En los años 80 la organización crea Colte Financiera, ¿listo? En 1900 autorizó la transformación a sociedad anónima, ¿listo? Esto era para facilitar el sector textil, con esa historia nació. Ah, les decía que funcionó al frente del Club del Comercio, por la calle 36. En un localito que hay, me están siguiendo, calle 36, ajá, antes de llegar a la Sagrada Familia, subiendo a mano derecha, de la Sagrada Familia subiendo a mano derecha, casi el último localito antes del de la esquina, creo que el de la esquina es un almacén de ropa de hombre, ahí en toda la esquina grande, antes de ese, el primer localito, ahí funcionó la compañía Colte Financiera mucho tiempo. Ah, sí, la organización vende la totalidad en el 2008. Ah, bueno, ya estoy yo como atrasado. 2008, porque yo me acuerdo que la conocí, era el grupo Ardila Lule. Vendió la totalidad al grupo Meserhain, no lo conozco. Sí, debe ser de libaneses, bueno, no sé. Ok. Nació del sector textil y de confecciones porque ellos eran del grupo Fabricato. Ustedes compraron acciones de Fabricato cuando hicieron compra y venta. Fabricato, Coltejer y Tejicóndor. Eran tres empresas en Medellín importantes. Fabricato, Coltejer y Tejicóndor, que eran de la organización Ardila Lule. Y entonces sacaron esta entidad, Colte Financiera, con el fin de facilitar la compra de textiles. Ellos fueron los que iniciaron con una tarjeta crédito para compra de textiles. Entonces le dan a usted una tarjeta de crédito, sobre todo a las señoras, y iban a uno de los almacenes de Fabricato, Coltejero, Tejicóndor, en cualquier parte del país, y podían hacer las compras con esa tarjetica. Obviamente, les cobraban como una tarjeta de crédito, pero le facilitaban entonces ese tipo de operaciones. Aquí en Bucaramanga, el distribuidor de Fabricato, las señoras deben conocer más que yo, queda en la carrera 14, carrera 14 con calle 37 en toda la esquina. ¿Sí se ubican? ¿Saben que en la calle 37 con 15 ahí hay un salandrecito? ¿Sí lo ubican? Calle 37, ¿sí? 37, sí, 37. No 35 hacia allá, sino hacia acá. Calle 37 con 15, ahí funciona un salandrecito, ¿sí? A la parte de abajo. Sí, señor. Eso. Y ahí en esa, hacia la cuadra de atrás, por detrás de ese San Andresito, en la parte derecha, a la margen derecha, y viniendo hacia el centro, hacia acá, hacia el sur, ahí está un almacén que no recuerdo el nombre, cómo se llama, uno de textiles en toda la esquina. Ellos son los representantes o distribuidores de Fabricato. Ahí venden telas y todo el tema de
de esas compañías, de la organización, de lo que era la organización Ardila Lule. Bueno, muy bien, entonces ya conocimos una empresa nueva, una empresa importante en el país, que lo que hace es pues atender, generar empleo. ¿Cuántas personas genera? Si vieron, 13.000 empleos directos. Eso es importante en un país. Y todo lo que hace, no solamente azúcar, sino alcohol, carburante, todo lo de los sucromiles, todo lo de mieles, todo lo de yeso y todos los subproductos que se pueden obtener a partir de esa generación de caña, esa refinación del azúcar y la generación de energía, que ellos mismos tienen sus propias plantas de generación de energía eléctrica. Bueno, muy bien. Entonces ya nos da una idea de qué es la empresa. Listo, ahora sí vamos entonces aquí a nuestra realidad. Entonces estamos aquí en la página de del curso. Ahora, ¿para dónde me fui yo? ¿Dónde está el curso? No se me pierda. Ah, tengo tantas ventanas abiertas que aquí debe estar. Aquí está. Muy bien. Entonces, les decía que voy entonces a abrirles un archivito para que ustedes lo trabajen. Yo se los comparto. Un archivito que consiste en esta plantilla, que lo tengo en otro curso, no se preocupen que yo se los subo allá. ¿Dónde está la plantilla? Aquí está, formato plantilla EVA, que fue el que tal vez ya empezamos a ver en la clase pasada, en la tutoría anterior, ¿no? Ahí está. Entonces este es el que van a diligenciar, así, un formatico de esto, yo se lo subo, para que ustedes, según la empresa que hayan elegido, entonces yo aquí digo que elegí Ingenio del Cauca, S.A. Darle las siglas, ¿no? S.A., S.A.S., cifras en, las cifras que nos aparecen están en millones de pesos. Y el nombre, Luis Eduardo. Anotan los nombres del CIPA, las dos personas máximo, o una sola, el nombre completo. Entonces, ¿qué van a hacer? A diligenciar aquí los daticos que están en color amarillo, como lo hicieron en la diligencia del formato del concurso de la Bolsa de Valores, similar o parecido a eso, ¿ok? Entonces, aquí lo mismo, diligencian aquí los daticos. Entonces vamos a empezar a mirarlos. Si tienen alguna empresa, le puedo buscar. ¿Ya pudieron determinar alguna de las empresas? A ver. Sí, profesor. Entonces espéreme. Yo quito aquí el video porque les hace estorbo. Entonces vamos en orden. A ver, ¿quién me está levantando la manita, por favor, para mirar? A ver quién me va a hablar. ¿Angélica? Sí, señor. Ok. Están Adriana, Oscar, Tatiana y Angélica. Listo. Vamos, María, ¿qué empresa? Es Angélica y Eugenia, somos el CIPA. Ok. Habíamos pensado en Colombina. Colombina, también del sector azucarero. Azucareros, Colombina, sí. Colombina es del grupo de la familia Caicedo Capurro. Ellos tienen otro ingenio que se denomina Ingenio Central Castilla. Es otro ingenio azucarero en Valle del Cauca que es el dueño de Colombina. Ustedes supieron, a ver. Me toca contar un poco de historias y de cosas que yo me supe cuando me paso por todas esas entidades financieras que uno conoce, muchas empresas. Aquí en Bucaramanga, no sé si ustedes recuerdan, o ustedes son muy jóvenes o más jóvenes que yo, y no conocieron aquí en Bucaramanga una empresa que se llamó Industria Nacional de Conservas La Constancia. ¿La conocieron? ¿Supieron de esa empresa o nunca la escucharon? Sí, señor, la escuché. ¿Mermeladas? ¿Señor? ¿Era de mermeladas? Mermeladas y creo que de salsas. Sí. Correcto. ¿Y sabe dónde funcionaba en Bucaramanga? ¿Recuerdan dónde funcionó, dónde operó? No. ¿No? También la conocí internamente la planta, lástima. Esa empresa la compró, la absorbió Colombina. Colombina es el dueño de la Constancia. Entonces Colombina también produce productos que todavía se denominan Constancia. Salsa de tomate Constancia, mermeladas Constancia, o yo no sé si ya le cambiaron el nombre por Colombina. Pero no, todavía en nuestra región, señor, ¿qué dice Oscar? No, que sí, todavía sigue ese nombre. ¿Constancia? Sí. ¿Cierto? Que todavía existen esos productos. Todavía existe, sí, señor. Todavía existen los productos en el supermercado, sí.
mantuvieron el nombre porque es un nombre arraigado, ya tenía una trayectoria y sobre todo aquí en Bucaramanga, en Santander, así lo conocíamos. Entonces quedó la tradición de la constancia y le mantienen el nombre. Pero ustedes buscan en el empaque y por detrás dice fabricado o elaborado o envasado por Colombina, Industrias o Fábrica Colombina S.A. Funcionaba, a ver, les doy la dirección. Carrera 27, ¿eso qué calle es? Calle 57. La 56 es donde funcionaba antes como Ultrasan, que ahora queda ahí en toda la esquina algo de vehículos que tienen a IKEA y Ford, y sí, se ubican. Carrera 27 con 56, calle 56. Sí, 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 señor. Okay, sí. A mano izquierda, como quien dice, yendo hacia la UIS a mano izquierda, es todo lo de carros, ¿sí? Sí, señor. Hay una callecita ahí, terminando esa cuadra, que ahí hacia abajo funciona algo de textiles, ¿cómo se llama esto? De una empresa que vende todo lo de esto para tapizados. Creo que se llama Tapizander. 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 La historia de Tapizander es interesantísima. De una vez antes de que me olvide. El dueño de Tapizander es un estudiante que fue mío en la UNAP. Se llama Javier, no recuerdo el apellido. Javier, ese muchacho, estudió Ingeniería de Mercados en la UNAP. Yo fui profesor de él hace mucho tiempo allá. Allá tengo unas clases también. Y un día que fuimos con la señora por allá a mirar en Tapizander telas para unos muebles para tapizar, me encontré con Javier. Y Javier era empleado de Tapizander. Entonces él me atendía, hola, todavía me decía profe después de mucho tiempo. Bueno, entonces, venga Javier, queremos que nos ayude, bueno, tan, tan, tan. Y así nos hicimos clientes, pues amigos éramos o nos conocíamos. Y seguíamos yendo por ahí cada vez que necesitábamos y él ahí, empleado, empleado. Hasta que un día me dijo, profe, ¿sabe una cosa? Le dije, ¿qué? Dijo, me están vendiendo aquí este negocio, el dueño, no sé qué. Pues obviamente yo no tengo toda esa plata, pero me ofrecen unas condiciones y unas facilidades que el tipo reunió unos recursos, hizo un ahorrito, por allá vendió algunas cosas. Y hoy en día el muchachito este, el muchacho, ya, Javier es el dueño. Uno que era empleado ahí se quedó con Tapizander. Y ha ido supremamente bien, muy juicioso, muy organizado. Y ahí va. Esa es una historia también interesante. Bueno, pero allá no iba. Entonces, por esa calle que uno sale de Tapizander a la 27 y no se puede seguir porque obviamente ahí no hay cruce, si sigue uno, atraviesa la 27, al frente funciona una cosa que se llama Casa sobre la Roca, creo que es, hay una cosa de una iglesia. ¿Sí? Iglesia. Iglesia sobre la Roca o Casa sobre la Roca. ¿Sí saben dónde estoy ubicado? Sí, señor. Al otro lado de la 27 de Tapizander, cruzándola. Ahí, sí, en ese Casa sobre la Roca, ahí esa bodega, esa era la bodega de la Constancia. Ahí funcionó Industria Nacional de Conservas La Constancia. Ahí era la fábrica. Y se convirtió, pues, en una iglesia. Bueno, listo. Entonces vamos a buscar primero la Constancia. A ver si está. Claro que sí tiene que estar. Entonces voy a entrar aquí a la base de datos. A ver. Ya ni sé dónde está la base de datos. Tantas cosas que tengo abiertas. Tal vez por aquí donde fue. No. ¿Dónde abrí yo la base? Aquí está, aquí está. Aquí ya la encontré. Déjeme pajar entonces primero los estados financieros aquí de Ingenio del Cauca para yo tenerlos. Aquí dice exportar. Espero que ahí ya los haya exportado. ¿Qué pasó? ¿No me los exportó? Sí. Exacto. Entonces, vea, ahí ya me pasó los datos de Ingenio del Cauca. Entonces, esto es lo que les voy a enviar así, la información a ustedes. Listo. Entonces, ahora vamos a buscar. Inicio. Colombina. Ahí está. Colombina S.A. Tiene que darle la sigla, ¿no? Cuando le escriban allá. Colombina S.A. Vea. Elaboración de productos de panadería, cacao, chocolate y confitería. De otros productos, dulces, chocolates, constituida en 1932. Yo le dije que la familia Caicedo Capurro. Vamos a ver si no me hace quedar mal esto porque cada vez cambian los dueños. Mostrar en ejecutivos. Ahí está. Belisario Caicedo Capurro, miembro de junta directiva. Alfredo Fernández de Soto. Esta familia fueron unos que fueron ministros. La familia Fernández de Soto en Colombia. Son de allá del Valle del Cauca.
Vean, los accionistas, Hilda Caicedo de Capurro, no sé, estas, algunas alianzas que tienen, pero es la familia esta. ¿Eh? Subsidiarias, distribuidora Colombina, bueno, no aparece que es la de, ¿cómo se llama? Ingenio Central Castilla, que es el dueño también de ellos. Bueno, comparar empresas. Alimentos Pacífico. Productos lácteos. Aquí debe aparecer si está la historia. Cuando compraron ellos, no, no está. Industria de Alimentos Lácteos S.A., Yoico. No, bueno, listo. Ok, listo, ahí está la información. Ya así mismo la bajo y entonces se las envío. Perfecto. Entonces aquí está la información de Colombina. Correcto, ahí está toda la información de Colombina. Entonces yo les entro aquí a exportar y la saco para el Excel, para que la tengan allá. Entonces vamos a darle una vez el nombre y se la mandamos. Entonces archivo, guardar como. Listo. Vamos a guardarla aquí en el... Tengo tantos archivos aquí que ya ni sé. Bueno, aquí lo encontramos. Permítame. Uy. ¿Estamos en qué? Análisis de inversión y crédito. Jueves. Entonces voy a abrir aquí una carpeta que diga empresas. Para Eva. Para Eva, la esposa de Adán. Listo. Y esta se llama Empresas para Eva y esta se llama, cambiamos aquí, Colombina. Listo, ahí nos queda Colombina. Entonces ahora desde mi correo ya les hago llegar al correo de las niñas al Colombina. Denme un correíto, por favor, uno de cualquiera de las dos niñas que son de Colombina. Sí, señor. Angélica María Ocampo. Angélica. Aquí me debe aparecer cuando le escriba. Ahí está. Ese, profe. Campoño. ¿Y quién es la otra niña? Eugenia Sánchez. ¿Eugenia? Sí, señor. Ella. Ella, Eugenia uh-huh. Sánchez. La del sí, Perú. Señor. Sí. Colombina. Gracias, profe. Ya listo, ahí les queda. Aquí solamente les escribo saludos para no demorarnos mucho. Listo, Colombina. Y aquí les adjunto el archivo de Colombina. Documentos. Ahora me quedo esto aquí listo. WIS. Análisis de inversión y crédito. Jueves. Empresas Colombina. Ahí está Colombina. Y se fue Colombina. Muchas gracias, profesor. Listo. Bueno, ok. ¿Quién más? Espéreme. Espéreme, porque aquí se me perdieron los nombres. ¿Qué se hicieron? Profe, nosotras. Sí, pero espere. Ah, ya, ya, ya. Está Adriana, Oscar y Tatiana. ¿Listo? Mayerly. Sí. Están ahí en orden. A ver, entonces, ¿quién quedó en orden? Yesenia y Leslie. Profe, nosotros, Adriana y yo, estábamos pensando en Sura. ¿Suramericana? Sí. No, porque esa es... Postobón. ¿Señor? Postobón. Sí, Postobón sí, preferible. Porque es que compañías así como el sector financiero dijimos que no, Oscar... Porque la información es muy diferente y se les va a complicar el análisis. Entonces, no quiero complicarlos. Listo, entonces vamos a buscar ahora a Postobón. Es del grupo Ardila Lule, obviamente. Postobón. Postobón S.A. ¿Listo? Postobón. Ahí está, Postobón. Tantan, principales ejecutivos, Escobar Penagos. Subsidiarias, RCN, ya sabemos, similares, Industria Nacional, Alpina, Postobón, bueno, ok, listo. Estado financiero de Postobón, veamos a ver, obviamente ahí está todos los datos, correcto. Hay cositas que no tienen, pero 2020 no se preocupen, ¿no? 2020 todavía no está completo, vea, suman hasta 2019, ¿oyeron? 2019, entonces vamos a hacer 2018 y 2019, ¿listo? Señor. No se preocupen por 2020, que no lo vamos a hacer. Que le, ay, que está incompleto, profe, no. Dejamos solamente 2018 y 2019. Entonces guardemos este, aquí mismo en esta plantilla,
se me perdió otra vez, toca volver a hacer todo el proceso. Bueno, que nos dan las 12 de la noche, no importa. Esto es interesante. Ahora, Wiz, rápido aparezca Wiz. Análisis de inversión, jueves, empresas. Y esta se llama Postobón. S.A. también, ¿no? Le escriben las siglas, Postobón S.A. Listo. ¿Y a quién le envío Postobón? Espérenme, busco aquí. ¿A quién le envío Postobón? ¿Correo? Profe, a Adriana y Oscar Nova. Adriana Mancera Liscano. ¿Esta sí, niña? Sí, esa sí. Misma. Y Oscar Nova. Oscar Nova. Ahí, ese. ¿Cuál? Sí, ¿hay dos? No, hay dos, no. Ese. El de abajo. Ese. Listo. Asume. Gracias, profe. Postobón. Saludos y se fue. Y me perdona que quedó en mayúscula, que no uno escribe en mayúscula, Postobón. Y listo. ¿Quién más? Profe, nosotras. Yo, profe. Yesenia y Leslie. Yesenia y Leslie. ¿Qué empresa? Casaluque. Casaluque, eso es chocolate, ¿no? Señor. Eso es, Casaluque es de la Compañía Nacional de Chocolate, ese es el grupo de Sindicato Paisa. Sindicato Paisa, pues. Casaluque. Casaluque. Casaluque sea Venezuela. Casaluque no. Del Perú, no. No está como Casaluque. ¿Luque era agrícola, será? No, pero esa es la agrícola, no. Entonces, Luque es, Casaluque, Luque es como la marca, entonces debe ser Compañía Nacional de Chocolate, no sé si les parezca. Compañía Nacional, esta sí está. Compañía, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Compañía Nacional de Chocolate, SAS. Esta ya no es SA, sino SAS. Vamos a ver que tenga la información primero para podérsela remitir. ¿Qué pasaría? ¿Sería que no le di completo? Compañía Nacional de Chocolates, correcto. Medellín, pues. Esto es del Sindicato Paisa, veamos a ver. Grupo Nutresa, correcto. Es del Grupo Nutresa, que es Organización Sindicato Antioqueño. Estado Financieros. Estado Financieros. Ok, 2020, no se preocupen, hasta 2019, ¿oyeron? Ya saben, ¿no? Sí, profe. Exportar, o a mandarlo a Excel. Excel, ¿qué pasó? Ya le di, si le doy más, se me atasca, esperemos a ver. Rápido, listo. Entonces no se preocupen 2020, sino 2019. Listo, entonces este lo vamos a llamar. Guardar como Compañía Nacional de Chocolates. Chocolate. A ver, aquí lo buscamos más fácil así porque me estoy enloqueciendo allá con esto. Aquí está jueves. Me hace aquí estorbo empresas para Eva. Y aquí. Compañía. Nacional de Chocolates. Chocolates. Esta es SAS. ¿Sí? Dijimos que era SAS. Sí, era S-A-S-A, Sociedad Anónima por Acciones, Sociedad Anónima, Sociedad por Acciones Simplificada. SAS. Sí, aquí está SAS. Correcto. Entonces, listo. ¿Se lo envío a quién? Leslie. ¿Leslie? Sí, esa. La 44. Yesenia. ¿Quién? Yesenia. ¿Yesenia Díaz? Díaz. ¿Esta? Señor. Díaz. Compañía Nacional de Chocolates. SAS. Saludos.
Eso. Listo, ya juntarle aquí el archivo. Compañía Nacional de Chocolates. Y enviar. Tatiana, qué pena, sí señora, eso sé que es solita. Profe, yo he estado pensando en la compañía Penagos Hermanos. Uy, ¿verdad? ¿La conoce? Sí, señor. ¿Por qué? Yo ya le había comentado que mi pareja trabaja allá. Ah, sí, ¿en qué área está? En el área de tecnología. ¿Abajo en la planta? Sí. ¿En Girón? Sí, bueno, en Girón. Pues, les explico, Penagos Hermanos y Compañía SAS es la que es la fabricante, y Penagos Hermanos SAS es la que comercializa, entonces la que fabrica. Vamos a mirar a ver si tiene la información. El gerente actual ya no es, pues, el doctor Alfonso, ustedes saben, él falleció, si conocen a Alfonso Penagos Mantilla, el gerente, él falleció hace que 2, 3 años. Yo estuve allá en el sepelio porque yo trabajé pues allá. Allá conocí a mi señora, en la empresa que tiene el... Uy, Alba, ve, Alba todavía está allá. Allá la conocí, la compañera mía allá de trabajo. Pero detalle accionista no lo dijeron. Bueno, vamos a mirar la información. Fábrica de Girón, al lado de Transés. Por detrás de Transés, ellos qué hacen para comentarles a los demás. No sé si comentamos todo lo de maquinaria agrícola, picapastos, desgranadoras de maíz, despulpadoras de café. ¿Qué más? Ya me olvidó. Trapiches horizontales, verticales, y exportan a Centroamérica, Papúa, Nueva Guinea en su época. Muy bien, es una empresita de la familia Penagos Hermanos, como su nombre lo dice, pero ya tiene muchos años de tradición y ahí permanece, y es interesante el tema. 2020, vean, sí tiene información, sí, está bien. Sí tiene EBITDA, sí, correcto. Sí tiene información, sí, está bien. Si le sirve, claro. Lo importante es que tenga la información. Cifras más pequeñas en comparación de los monstruos otros, pero no importa. Perfecto. Muy bien. Yo no sé quién estará hoy de gerente. Habían escuchado que estaba el doctor, uno que estuvo en Transejes, Estrada, como que es el que está. ¿Sabe, su merced? ¿Quién es el gerente hoy en día de Penagos? Porque eso nunca se lo han dejado a los hijos. Los hijos son Alfonso Junior, Mariano. Mariano Penagos, ¿con creo que está José María? ¿José María qué? No sé quién será. José Engel. María. ¿Cómo? Engel. ¿Engel? No lo conocí, no sé. Penagos Hermanos y Compañía. En mi época era Compañía Limitada, hoy en día es SAS. SAS. De esta empresa fue que ya... Claudia Penagos ahorita está en Relaciones Corporativas. ¿Señora? Claudia Penagos ahorita está en Relaciones Corporativas. Ah, la hija, sí, Claudia. Correcto. Y la otra hija era... Ay, esta señora que era arquitecta. Bueno, ya el nombre se me olvida. Y Francisco había un hijo que vivía en Estados Unidos mucho tiempo. No sé si él regresó o no. Pacho. Entonces, hijos eran Mariano, Alfonso, Francisco. Francisco vivía por fuera, Alfonso Junior, que le decían Alfoncito, doctor Alfoncito, porque el papá era Alfonso, y Mariano sí estaban ahí en la empresa, pero el doctor Mariano siempre fue separado, él no se metió tanto con Penagos, él trabajó más en una cosa que se llama NTC, Nippon Trade de Colombia, y él tiene una compañía ahí en el edificio, en una de las torres, como se llama, del San Famoso Bancafé, un edificio que está aledaño al Hotel Chicamocha, ¿sí conocen? El Hotel Chicamocha, que hay un edificio ahí al ladito, ¿sí? Ahí al ladito del Chicamocha, uno más pequeñito, ese se llamaba la torre de Colcafé, una que lo llamaban así. En ese edificio, en el piso 12, 13, funciona la oficina del doctor Mariano Penagos, que se llama, se me olvidó. Él trabaja mucho el tema de importación y exportación de medidores y reguladores de energía, de gas, de agua. Yo trabajé con él, hay muchos proyecticos de esos. ¿Cómo se llama la empresa de él, hombre? Me olvidó. Bueno, Penagos Hermanos. Ah, ya la había diligenciado. Penagos Hermanos, guardar. Listo, ya, correcto. ¿Y esto se lo mandamos a quién?
Mi tamaño que hice, el archivo que me hizo. No, pero yo estoy más perdido yo. Que se me hizo Google, aquí está Gmail. Listo. ¿A quién se lo envío? Profe, mi correo se lo voy a deletrear. NANWLY. Eso aquí aparece. Esa, ahí está. La primera, Nanji. Nanji, esa. La segunda. Otra vez, NAN. Ahí está, la segunda. Nanji Tatiana. Eso, correcto. Listo. En algunos hermanos. Y compañía. Compañía SAS. Saludos. Listo. Y juntemos el archivo, no mandemos eso solo, que me hago hermanos. Listo, revisen que les haya llegado bien. ¿Quién más falta? ¿Nadie más de los que están aquí? Siete Yo, personas. Yo, profe Mayerly. Mayerly, listo, Mayerly. ¿Qué empresa, Mayerly? Alpina. Alpina, perfecto. Ahorita que estuve en Bogotá, Semana Santa, fuimos allá. ¿Sí han ido en Parque Sopó Alpina? ¿Han ido? ¿Conocen? ¿No han ido? No, señor. Cuando vayan a Bogotá, vayan al parque, es el Parque Sopó que queda aquí entrando de Bucaramanga. Cuando uno va hacia allá, pues estando en Bogotá, se echan un paseíto un domingo. Queda como a qué. Siempre está retiradito ahí como unos qué. Unos 20 kilómetros, 20 y pico kilómetros de Bogotá. Viniéndose uno hacia Tunja, para decir casi a Bucaramanga, ahí se desvía uno por un centro comercial que hicieron y allá tienen el Parque Sopó en Alpina, donde usted le venden los productos de Alpina y es un parque donde la gente se sienta ahí, como en un parquecito, llevan los perritos y todo y se pasa una tarde ahí de camping, chévere, chévere. Ahorita le muestro el Parque Sopó allá en Alpina y ahí usted compra ahí quesos, compra todo lo que fabrican ellos, las leches, las cuajadas, los kumis, los yogures, los arequipes, venden hasta vino, venden hasta yo me traje una carne serrana, una carne, ¿cómo se llama? Esto de los españoles, ¿cómo es que se llama esta vaina? ¿Un jamón serrano? Jamón serrano, eso, gracias, un jamón serrano, un jamón serrano, sí señora. Listo, Alpina, perfecto. Ahí está Alpina. Te les muestro en un videito el Parque Sopó, Bogotá, bien. 2019 y todo lo mismo, ¿yo? Si está completo 2020, no. Vamos a trabajarlo todos 2018, 2019, ¿yo? ¿Con quién es que estoy? ¿Con Mayerly fue que me dijo? ¿Con sí, quién? Señor. Ok. Con Mayerly. Listo, Mayerly. Bueno. Empresas para Eva. Listo, empresas para Eva, Alpina es S.A. Esto es un emporio de compañía, Alpina S.A. Guardar. Muy bien. Y vamos entonces al correo. Vamos a buscar. ¿A quién se lo envío? Mayerly. Mayerly. Hernández. H.D.Z. Sí, señores. Hernández. HDZ.28 Hotmail. Sí, señor. Alpina S.A. Saludos. Alpina S.A. Revisen que les estén llegando los correos bien, que puedan abrir el archivo, ¿ya? Bájenme la manita. Gracias, profe. Bájen la manita y los que la tienen ahí levantada hace 10 horas. Gracias. Bueno, listo. Ya les busco Alpina, Parque Sopó. Sopó, en Bogotá. Alpina, Parque Sopó. Mira, esta es la cabaña. Ah, profe, sí, yo estuve allá hace como unos 3 años en la cabaña Alpina. Cabaña Alpina, es en el Parque Sopó. Aquí es la tienda, uno entra aquí y eso es un reguero aquí de productos. Y ahí hace uno la colita y pasa uno allá a las cajas. Esta es la cabaña Alpina, véala. Esa es una belleza. Y es un climita y chévere. Y todo esto aquí por el lado, este es el parque que hay. Encima fotos.
Estos son los productos, vean, ahí, si ven los quesos, por aquí conseguí el jamón serrano, por aquí en esta partecita de atrás. Yo soy poco de dulces y de esas cosas y de lácteos, señores, la hija sí, felices ahí con todo eso. Yo me fui con un vinito que conseguí por aquí y un jamón, con eso, ahí, para yo. Y aquí se sienta uno y aquí está el pradito, el parque. Son los productos. Ahí están la tienda, están todos los lácteos, otra vez las sillas, todo esto. Y ahí están las góndolas de los productos. Esto es lo de las señoras, puros postres, ahí me hicieron comer a la brava un postre esto. ¿Cómo es que llaman ustedes? Tres leches, tres natas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tres leches. Tres leches. Tres natas. Tres natas. Bueno, eso. ¿No compró queso azul? No. No, con el vinito. ¿Sabe cuál es el que me gusta a mí? ¿Qué queso? El queso de hoja. Ay, pero es que para combinar con el vino, pues el queso azul. No, lo combino con el jamón. El jamón, sí, con el jamoncito. Y eso es supremamente. Esto es porque aquí no estaban en pandemia, pero eso ahí no le dejan entrar a uno así con toda esta gente. Eso es, entra uno de a poquitas personas, en distanciamiento y todo el cuento. Bueno, ahí está repitiendo, ahí están las cajas, no, ahí está donde uno se desinfecta. Y ahí está la cabaña, esta es la entrada de la cabaña. A ver qué más nos muestra. Ahí están las cajas donde uno hace los pagos. Más postres para ahí que se ilusionen. Aquí allá sale uno por ese lado. Aquí son las cajas, todo esto, y sale uno por allá. Y ahí se va uno para él. Ahí está, ya no hay más. Bueno, si tienen la oportunidad, bien chévere, un paseo y se conocen empresas. Detrás de esta, detrás de aquí de la cabaña, por la parte de aquí atrás, está la fábrica. Y al entrar uno ve la fábrica, ve todo allá, los tanques de almacenamiento y todo el proceso. Bueno, listo. Hay que, bueno, nosotros cuando fuimos afortunadamente no había tanto público, pero no lo dejan a uno entrar si uno no saca cita. Mire, esto es este el parquecito donde uno se hace ahí. Hay cabañitas ahí para uno sentarse. Tiene uno que sacar cita, sacar un turno. Si no, no lo dejan entrar. Pues afortunadamente nosotros estábamos de paso, ya, vámonos para allá y cerca. Y nos decidimos irnos y eso nos dijo la niña. Están de buenas porque hoy pueden entrar sin turno, pero en la próxima es cuando hay mucha gente, toca sacar turno. Entran a la página y se saca el turno para que lo dejen a uno ingresar, para que no sean más de tantas personas, etc. Listo. Bueno, entonces ya tienen la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer? Voy a dejarles una tarea ya para que ustedes trabajen, para ya no alargarles más el tema. Entonces, yo tengo el caso mío. Este es Penagos, ahora que hice la de yo. La de yo debe estar aquí. ¿Dónde está la mía? Más Penagos. Postobón, Colombina. ¿Yo no bajé la mía? Sí, yo la bajé, ¿no? Ingenio del Cauca, o sería que no le di el nombre. De bobo no le escribí el nombre. Debe estar aquí de primera, debe ser una de estas, vamos a ver. Debe ser una de estas. A ver qué abre aquí. Está abriendo. No. Vamos cerrando. Penagos, Postobón, Colombina, Ingenio del Cauca, pero este es el archivo. ¿Y ahora qué dice la mía? ¿Qué la pasó? Yo la bajé, entonces tuvo que ser aquí la primera. ¿O es esta? Aquí. Vamos a ver esta que abrimos aquí. ¿Cuál es? Entonces, para decirles qué van a hacer. No la abrió. Ya está abierto. Entonces, si me dice que ya está abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recientes? Esta. No, si ya está abierta, difícil que la vuelva a abrir. Colombina, no. Colombina no es. Cerremos aquí. Tocar volverla a bajar. Cerremos esto. Qué bobo, yo no la bajé entonces.
pensé que estaba, a ver. No, yo aquí no la guardé porque yo no le di toda esta vuelta para guardarla. Jueves. Aquí no me quedó, no. Bien, entonces, otra vez el proceso. Ay, paciencia, paciencia. Inicio. Ingenio del Cauca. Sas. Y la bajo aquí a Excel. Ah, pero los estados financieros. Y los exporto aquí a Excel. Importante entonces lo primero que ustedes hacen, por favor, ya son empresas que ustedes han elegido, conocidas. Sí, ya la tenía, no la tenía registrada. Bueno, guardar como. Y vamos a guardarla aquí en empresas para Eva. Y aquí le digo Ingenio del Cauca. SAS. Entonces, lo primero que hacen es como tabular la información. ¿Qué es tabular? Entonces, bueno, voy a ampliarlo aquí. Darle un orden a la información, más que el orden aquí. Entonces, la señalan hasta acá, la primera parte. Y le pueden dar que esto sea en pesos, en moneda. Que le aparezcan los signos pesos, ¿no? Que no quede ahí como unos valores y con el punto. Lo mismo aquí en lo del balance. Para que les quede más fácil identificar los datos que van a pasar. Señalan aquí esto, lo del balance y lo del estado de resultados. Y le dicen pesos para que les dé así. Entonces ya tienen ahí los datos. Entonces, ¿en qué consiste? Vean, les digo entonces. Voy a sacar las dos plantillas, tenemos la información de esos dos últimos años, 2019 y 2018, como lo ven ahí, ¿sí? 2019 y 2018, y la información de la plantilla que van a usar, que ya se la subo aquí, ya se las comparto la plantilla. Plantilla del EVA, ¿dónde está? Aquí está, formato Excel para el EVA. Este, ¿no? El que estamos haciendo. Entonces es empezar a pasar daticos de aquí, de lo que les envié, acá. Entonces voy a pasar unos dos o tres y ustedes lo miran. Y ustedes lo pueden empezar ya a hacer allá en sus empresas. ¿De acuerdo? Entonces me van siguiendo aquí. Entonces aquí nos dice ventas. Entonces voy y busco ingreso neto por ventas. Aquí están los dos valores. Tal como están aquí, sabiendo que esto está ya en millones de pesos. 2019, ¿cuánto fue? 860.623. Entonces aquí en el 2019, 860.623. Ya, no tiene que ponerle punto ni nada, él ya tiene el formato. 2018, 865.370. Aquí, 865.370. Total activos, 2019. Entonces esto hay que bajar por aquí, activos totales. 2019, 2248,538. 2248,538. 2018, 2090,399. 2090,399. ¿Sí ven? Eso es. Ahora aquí le dice este de una vez para que lo sepan, activo fijo de operación. Es esto que dice propiedad, planta y equipo. Copien allá, después lo miren, tranquilo. Copien para que después los revisen. Donde les dice activo fijo de operación, aquí en la plantilla eleva, toman el dato que dice propiedad, planta y equipo. ¿Listo? 2019, 1368, 719. Y 2018, 1247, 516. 1247, 516. Hagamos otros más. Patrimonio. Entonces, total del patrimonio. No que diga el total. Total del patrimonio. Aquí. 1230. Total del patrimonio. 593. 2019. 2018. 1184.
193, el 184, 193. Utilidad neta. Entonces aquí en el estado de resultados, donde dice ganancia, copien allá. Utilidad neta, donde dice ganancia o pérdida neta, esa, utilidad neta. 42.863 aquí. 42.863. Y 2018, 42.743. 42.743. Y ahí vamos diligenciando. Entonces, en la medida que vamos diligenciando, vea, él va llenando todo lo que estaba en cero, él entonces ahí va diligenciando, le va llenando ahí los datos de la hojita. Utilidad operacional. Vamos a hacer aquí hasta amortización. Utilidad operacional. Entonces, aquí donde dice ganancia, copien allá. Donde les diga utilidad operacional es el que corresponde a ganancia operativa. El EBIT. EBIT no EBITDA. No EBITDA, EBIT. Porque el EBITDA él lo calcula aquí. Ganancia operativa, ¿lo ven? Ganancia operativa. Esa es la utilidad operacional. 60.241 aquí. 60.241 y 50.075. 50.075. Ganancia operativa EBIT. Luego dice depreciación y amortización diferida. Este, a ver, si no está, yo aquí lo consigo en el flujo de efectivo, bien abajo, donde dice flujo de efectivo, aquí me aparece en la fila 86, depreciación. Revisen a ver si lo tienen. Si no lo tienen, ya les digo qué hacen. Si alguien no lo tiene, me levanta la mano y me dice, profe, el mío no aparece, ¿sí? Fila 86 del archivo que les envié. Dice depreciación y deterioro, ese es el valor. Todos lo tienen entonces. ¿Listo? ¿Sí lo revisaron? Sí, señor. ¿Todos lo tienen? ¿Todos tienen el valor? ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Entonces toman ese valor. Depreciación 62 aquí. 62.096 y 67.768. Entonces aquí, ¿qué hacen? Mire. Con estos dos datos, ustedes saben que el EBITDA es la suma de la utilidad operacional más esta depreciación. Eso genera aquí el EBITDA. Como ya aquí arriba tienen el EBITDA de la empresa, lo comparan a ver si les coincide. Vean, yo no lo escribí. Este EBITDA no lo puedo escribir porque incluso está ahí protegida la hoja. Está protegida la hoja. ¿Listo? No les deja. Entonces él lo calcula con estos dos datos que le escribo. Y aquí arriba ya también está en el de la empresa. Entonces uno lo compara. 122.337, 122.337, 117.843, 117. ¿Sí lo ven? Entonces lo pueden, escriben los dos datos y él les genera aquí en la plantilla del EVA el EBITDA y lo comparan aquí con el EBITDA que tiene. Copien allá. ¿Listo? Alcanzamos a terminar aquí la cartera y esto. Cartera comercial. ¿Qué hacen de cartera comercial? Entonces se van aquí al balance. Y tienen que ubicar dos cuentas. A ver, espérenme a ver si les digo las dos. Sí, pueden ser las dos. Si nos toca las dos. Pero no son comerciales. No, comerciales. No, entonces esta no. Cuentas por correo no corriente. No. Entonces, donde dice cartera comercial, ubican dentro, búsquense en activos corrientes dentro de la fila 50. Uno que diga en la fila 54 me aparece a mí. Cuentas comerciales por cobrar. Esa es la cartera comercial. Copienlo allá para que después lo pase. Cartera comercial es la que diga cuentas comerciales por cobrar. ¿Sí lo encontraron? 76. ¿Sí está bien? Si no levantan la mano es que está todo bien. Listo, gracias. 76. 749. Y 2018, 77.552. Ahí mismo, los inventarios, ahí mismo están. Inventarios en la fila aquí 51 para mi caso. Activos corrientes, inventarios. 36.546. Aquí. 36.546. Y 35.861. 35.861. Proveedores. Está aquí más abajo, pasivo corriente, una cuenta, aquí está en la 76, perdón, que diga cuentas comerciales por pagar.
No, y otras no. Cuentas comerciales por pagar. Esos son los proveedores. ¿Sí les aparece? Aquí está en 117.830. Cuentas comerciales por pagar son los proveedores. Y 134.913. ¿Ven? Ya estas son las otras tasas que dice, sí, les voy a explicar en la próxima reunión. Entonces ahí ya tenemos casi la mitad de nuestro arbolito de Navidad diligenciado. Sí encontraron las cuentas, ¿sí? Las escribieron para que no se confundan. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. Miremos el arbolito cómo va aquí ya diligenciado. Aquí ya nos apareció todo lo del EBITDA, lo del margen, lo del capital neto de trabajo. Pues obviamente faltan todos estos indicadores. Aquí el patrimonio él automáticamente lo tomó de arriba, ya diligenciado. Y aquí ya tenemos gran parte hecho, vea. Ya hay una gran mayoría de datos completos. Pues faltan estos daticos que esos fácilmente los vemos en otra, en otro encuentro. Entonces yo voy a guardar este como ingenio del Cauca. Aquí lo vamos a guardar también en empresas para EVA. Y entonces aquí le voy a decir que este es mi EVA Ingenio del Cauca. EVA Ingenio del Cauca S.A. ¿S.A.S. fue que dijimos? ¿O S.A.? No, S.A. no. Ingenio del Cauca. Ah, no, sí, SAS. SAS, sí, SAS. SAS. Casi todas las empresas hoy en día son SAS. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Ya adelantamos ahí varias cositas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Listos? Sí, vale. Profe. Bueno, muy bien. Ok. Entonces nos veremos de hoy en 8 si tenemos encuentro. Muy amables. Nos vemos entonces, muchachos. Gracias, profe. Okay. Gracias, profe. Gracias, profe.